otro lado, el vado de Jabot. Quiero predicar por unos minutos esta noche acerca del poder de la determinación. Diga, el poder de la determinación. De estar determinado. Voy a pasar al otro lado. Voy a cruzar este río. Pero para pasar al otro lado tenemos que tener determinación. Pasó, cruzó el vado, el arroyo de Jabot. Señor Jesucristo, tu Espíritu está aquí. El pueblo está listo para recibir tu palabra. Corazones preparados, tu palabra es la semilla. Nuestros cuerpos, nuestras vidas es el terreno, Señor. Que caiga en buena tierra esta semilla y que produzca frutos al 100 por 1, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Pero Dios grita amén. Tomen asiento, por favor. Una de las cosas que cautivó mi atención mientras leía este pasaje bíblico fue el hecho de que Jacob cruzó, pasó al otro lado de este vado, de este arroyo, de este río llamado Jabot, que es un afluente del río Jordán. Este arroyo o río es mencionado 7 veces en toda la palabra de Dios, y cada vez que es mencionado lleva antepuesto literalmente o tácitamente la proposición gramatical hasta, que sirve para indicar el límite o el fin de una cosa. Hasta. Jabot en el hebreo significa vaciarse, quedarse vacío, vertirse. También significa lucha, la palabra Jabot. Y mantenga eso en mente, porque más tarde en mi mensaje voy a regresar a este punto. Pero hasta este momento nadie se había atrevido a cruzar, a pasar al otro lado de este arroyo Jabot, y se lo voy a comprobar bíblicamente. Por ejemplo, en Números 21:24, mire lo que dice allí: y tomó Israel la tierra desde Amón hasta Jabot. Luego en Deuteronomio 2:37, los hijos de Israel no llegaron a todo lo que se hallaba en la orilla del arroyo de Jabot. En otras palabras, llegaron hasta la orilla de Jabot. En Josué 12:2, derrotaron a los reyes de la tierra hasta el Jabot. Jueces 11:13, Israel tomó la tierra desde Amón hasta Jabot. Jueces 11:22, se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Amón hasta Jabot. ¿Sí notaron? Cada vez que el pueblo de Israel llegó a la orilla de este arroyo Jabot, paraban, se detenían, se daban por vencidos, no continuaban con su plan de conquista, como que había una especie de muralla invisible que los impedía continuar en esa saga a tomar, a apoderarse, a conquistar esos territorios. Porque cada vez que llegaban al borde de este arroyo de Jabot, se detenían, paraban. No tenían la determinación suficiente, el carácter suficiente para decir: vamos a pasar al otro lado y continuar conquistando las tierras que Dios ha puesto frente a nosotros. Paraban, se detenían, tomaban determinación cruzar al otro lado, pero no la tuvieron. En Génesis, hasta que en Génesis 32 hubo un hombre llamado Jacob, como que se dijo a sí mismo, leyendo entre líneas de esos textos: si solamente logro cruzar el Jabot, yo sé que al otro lado hay algo grande que me está esperando a mí. Si logro cruzar, si tengo la determinación de pasar al otro lado, yo sé que Dios tiene algo especial para mí. Y es muy posible que Jacob había llegado en oportunidades anteriores hasta el arroyo de Jabot, y luego, igual que los demás, regresaba al lugar de donde él había provenido. Pero en esta ocasión en particular, aquí en Génesis 32, las cosas cambiaron. Hay algo diferente. A estas alturas,
Jacob, yo creo que se sentía cansado de vivir una vida errante, inconsistente, y como que se habló, se dijo a sí mismo: esta vez voy a cruzar este arroyo Jabón. Esta vez no me voy a esta vez no voy a parar. Esta vez tengo la determinación de pasar al otro lado, porque presiento dentro de mí que Dios tiene preparado para mí una gran victoria, un gran triunfo. Presiento que Dios tiene algo grande preparado para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante entender. Y ojalá que esta noche no hayamos venido solamente para llegar hasta la orilla de nuestra bendición. Ojalá que usted vino determinado a este servicio. Bueno, no con esa mentalidad, es un servicio más. No, yo voy a ir esta noche, voy a alabar a Dios. Lo que tenga que hacer, voy a hacer. Pero yo cruzo al otro lado, yo paso al otro lado, donde me espera una gran bendición de parte de Dios. Es lo que sucedió el día de ayer cuando fuimos a este retiro espiritual. Muchos fuimos con esa mentalidad: lo que tengamos que hacer, pero yo no regreso como vine. Yo voy a cruzar mi arroyo Jabón y voy a recibir la bendición que Dios tiene preparada para mí. Y muchos recibimos una gran bendición de parte de Dios. Fuimos a esa montaña, cruzamos nuestro río Jabón, y Dios hizo grandes cosas en nuestras vidas. Tiene que haber determinación. Tiene que uno vencer los obstáculos. Cualquier obstrucción que se presenta, uno tiene que tener ese carácter de decir: yo voy a pasar al otro lado. Yo no puedo hablar por ninguno de ustedes aquí esta noche, pero yo he venido determinado, voy a cruzar al otro lado y experimentar algo que Dios tiene preparado para mí. Vamos a, nos encontramos a vísperas prácticamente de tiempos de refrigerio, y hay algo grande que Dios tiene preparado. Hay algo poderoso que Dios tiene para mi vida. Ojalá que esa sea su mentalidad y su espíritu. Yo sé que Dios tiene algo grande para mí, pero va a tener que tener la determinación primero de venir a la conferencia, y segundo de cruzar al otro lado. Hay algo grande que Dios tiene preparado para todos nosotros. Usted debe de entender que si Jacob hubiera llegado hasta la orilla del río Jabón y se hubiera regresado como todos los demás, él nunca hubiera experimentado ese encuentro que tuvo con Dios sobrenatural, que cambió su vida para siempre. Él dice: esta vez yo sé, yo presiento en mi espíritu, hay algo grande, tengo que pasar al otro lado, tengo que cruzar, tengo que tener el carácter, la determinación de hacerlo. Muchos de nosotros hemos estado en el sur de California, en el área de San Diego. Al otro lado de San Diego está la ciudad de Tijuana. Es la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Y usted va a observar a cientos, a veces miles de personas paradas al otro lado de la barrera, esperando el momento preciso para cruzar al otro lado, a esta tierra de mil oportunidades. Hay centenares de personas que se hallan esperando la oportunidad de cruzar al otro lado, deseosas de experimentar un cambio socioeconómico en sus vidas. Estas personas prácticamente lo arriesgan todo con el fin de pasar al otro lado. Su sueño es pasar al otro lado. Dicen: si logro pasar al otro lado, yo sé que hay algo grande esperándome allá. Yo sé que hay oportunidades esperándome allá. Si logro pasar al otro lado, y muchos lo hacen, están determinados. Aquí hay ejemplos de eso. No quiero que nadie levante la mano, pero aquí hay ejemplos de eso. Dijeron: yo voy a pasar al otro lado, porque sé que en el otro lado hay una gran oportunidad para mí y para mi familia. Y por eso que están aquí en esta noche.
si cruzar al otro lado. Es una frase que voy a usar en este mensaje simbólicamente para aludir a cambios espirituales, cambios emocionales, a un mejoramiento de vida espiritual, emocional, conyugal, financiera, a salir de esa zona de mediocridad, a subir a otro nivel de crecimiento, de poder, de unción. Ahora, para cruzar al otro lado hay un precio que pagar. Se requiere de ciertos elementos en el carácter de una persona, de un creyente, como son determinación, persistencia, fe, deseo, disciplina. Son cosas que necesitamos para pasar al otro lado, para subir a ese próximo nivel, para salir de esa zona de mediocridad, de conformismo. Toma carácter, toma disciplina, toma determinación, toma fe. Alguien que diga: yo quiero salir de esta condición, yo quiero continuar avanzando hacia todo lo que Dios tiene preparado para mi vida. Eso es lo que toma creyentes con fe, con determinación, con carácter. Esa es la razón, realmente es la razón, porque el porcentaje que logra pasar al otro lado es muy mínimo, es muy bajo. La mayoría prefieren quedarse en la orilla de su mediocridad espiritual, emocional, familiar. Así soy yo, dicen muchos, y nadie me cambia. Y tiene toda la razón. Si usted no quiere cambiar, ni Dios lo puede cambiar. Creyentes que prefieren quedarse estancados en esa zona de complacencia, porque eso de cruzar al otro lado requiere de riesgos muchas veces, de sacrificios, de fe inquebrantable, requiere de hambre y de sed de las cosas de Dios, de un cambio interno en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Casualmente, el problema más serio que con el que luchamos se halla entre las orejas, aquí en esta masa encefálica, en este cráneo, en esta mente. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12:2 que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, en esta masa encefálica, estos sesos que solamente pesan 3 libras en la persona con cabeza normal, en los cabezones 3.5. Pero la batalla más grande se efectúa entre las orejas, en la mente. Y por eso es que debe haber un cambio allí, debe haber una transformación. Si quiere cruzar al otro lado, requiere de abandonar hábitos detrimentales y dañinos, costumbres pecaminosas. Cruzar al otro lado requiere de morir a esta carne para poder vivir en el Espíritu. Requiere de algo. Es por eso que muchos dicen: no, yo prefiero quedarme como estoy, así como estoy, estoy bien. Y se quedan en ese nivel de mediocridad y con todos esos problemas y todo ese estancamiento emocional y espiritual. Y hermanos, esa no fue la voluntad de Dios para usted. No es la voluntad de Dios para usted. Dios no nos creó para andar picoteando en el suelo como las gallinas. Dios nos creó a usted y a mí para volar con las águilas en los aires. Dios nos creó para cruzar, para avanzar, para subir, para continuar conquistando. Esta iglesia no se puede quedar estancada. Tenemos que continuar conquistando, ganando, subiendo, alcanzando, plantando iglesias, expandiéndonos más. Hay mucho espacio para mejorar, para crecer todavía. Pero eso toma, por eso requiere disciplina, requiere determinación, cruzar al otro lado. Gonzalo Pizarro, ¿cuántos saben quién fue Gonzalo Pizarro en la historia? Levante la mano. ¿Nadie? Uno. Gracias. ¿Un ecuatoriano? ¿Nadie más? Pues va a darle una clase de historia, Dios mío. Fue un conquistador español que cuando vio que los soldados que vinieron con él desde España expresaron miedo. La misión de ellos era: vamos a conquistar el imperio Inca,
vamos a tomar todo el oro que tienen ellos, vamos a llevarlo a España. Y eventualmente lo hicieron. Una vez estaba diciendo esto en España y todos los españoles se levantaron bravos contra mí. Casi me linchan, Dios mío. Pero es la verdad, es lo que hicieron. Su mirada era mirar a este imperio de los incas, lo que ahora se conoce como Machu Picchu y todo lo demás. Y cuando los soldados llegaron a ese lugar, les entró miedo. Y Gonzalo Pizarro, este conquistador español, sacó su espada y trazó una línea en la arena de las playas de la costa ahí del Pacífico, a la altura del Perú. Y les dijo a los soldados españoles, de aquí para allá, apuntando con su espada hacia España, dice: hay vergüenza, hay pobreza, hay derrota. Y luego, apuntando con espada hacia el imperio de los incas, dijo: de aquí para allá hay riqueza, hay honor, hay prestigio. Y dice la historia que solamente 12 cruzaron al otro lado de la línea, y a eso se les llamó los 12 de la fama. No todos quisieron dar ese paso. Siempre hay un grupo, siempre hay un segmento. Yo no sé aquí cuántos están dispuestos a cruzar la línea, a cruzar al otro lado, a dar esos pasos de fe, a decir como Pedro: ok, Señor, yo quiero caminar en el agua y salir del barco y comenzar a caminar. Tal vez alguien allá dice: oh, pero se comenzó a hundir, pero no se ahogó. Porque Dios nunca deja en vergüenza a alguien que trata de hacer algo para la gloria de Él. Cuando usted se lanza, cuando usted se arriesga, cuando usted da pasos de fe, Dios no nos deja avergonzados. Dios no nos dejó avergonzados cuando compramos este edificio y estaba totalmente en ruinas. Habían hasta vampiros aquí. De vez en cuando quisiera que salga uno para que despierte a alguno de ustedes allá en la audiencia. La alfombra estaba dañada, las sillas olían mal. Esto era un no servía. Muchos se burlaron y dijeron: wow, el pastor compró esto, ¿para qué? Es un elefante blanco, me dijo alguien. Pero hay que lanzarse, hay que arriesgarse. Nosotros llamamos, hay que dar pasos de fe. Por eso es que muchos no llegan absolutamente a hacer nada con sus vidas, porque nunca están dispuestos: aleluya, yo voy a dar este paso de fe, y yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a bendecir este negocio que estoy emprendiendo. Dios va a bendecir este negocio, Dios va a bendecir esta campaña, Dios va a tiene que lanzarse. No todos quieren hacer eso. Quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los empuje, y ellos quieren que, sentados en sus sillas, quieren que Dios los empuje, como que si fueran minusválidos. No, Dios no va a hacer eso. Él va a querer que usted salga del barco y comience a caminar en las aguas. Y Dios no lo va a dejar avergonzado. Él no me ha dejado avergonzado hasta este día. Vamos a hacer tiempos de refrigerio en Jerusalén. Todo mundo, mis amigos, decían: wow, ¿cómo? No creo que sea posible. Todo mundo comenzó a hablar negativamente. Aún aquellos que yo admiro, que están en niveles altos, comenzaron a decir: ¿cómo es eso? Nadie se había arriesgado a hacer algo así. Pero alguien tiene que decir: hey, yo voy a dar el paso con determinación, con carácter. Y si esta iglesia quiere continuar creciendo y subiendo a otros niveles, vamos a tener que tener determinación. Hay que cruzar al otro lado, Dios mío. Tiene que tener ese carácter. Y Dios no nos deja avergonzados. Y el río Jabot era esa línea que muchos nunca pudieron cruzar en los días bíblicos. Conquistadores simplemente llegaron hasta el Jabot, pero nunca cruzaron al otro lado. Pusieron sus límites hasta el Jabot. Oh, si solamente hubiera sabido que al otro lado del río Jabot, después de la lucha, después de la batalla, después de noches largas en llanto y en quebrantamiento, después de todo el sacrificio,
después de todo el esfuerzo. Oh, allá se hallaba la bendición. Si solamente hubiera sabido, hubiera pagado el precio. Bueno, nadie sabe lo que hay al otro lado. Simplemente usted a ojos cerrados tiene que decir: en el nombre de Jesús voy a conquistar, porque yo sé que hay algo más grande. Y vengo a desafiar a esta iglesia, a aquellos que están cómodos, a aquellos que están todavía gozándose en laureles de victorias pasadas. Lo pasado, pasado está. Hay nuevas victorias, hay nuevas batallas, hay nuevos triunfos. Oh Dios, hay nuevas bendiciones, hay nueva unción de Dios, hay nuevo poder de Dios. Tiene que levantarse y decir: lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y eso que vengo a hacer, a desafiar a alguien aquí que se haya cansado de vivir debajo del nivel de bendiciones que Dios ha designado para aquellos que aman y temen su nombre. Aquellos que están cansados de vivir a un nivel bajo. Cuando Dios dice: hay alturas donde puedes surcar los aires, volar en las alturas. La Biblia nos habla de este hombre llamado Jabes. Lo he estado mencionando en los últimos servicios, que llegó a ese punto de yo le llamo saturación de frustración. Alguien tiene que llegar a ese punto de saturación de frustración. Y Jabes se determinó: voy a salir del sótano, de la miseria, de la mediocridad, del dolor, de la vergüenza en que me he encontrado todos estos años, quejándome, murmurándome, murmurando todo el tiempo, y no mirando lo negativo y escuchando lo negativo. Tengo que salir de esta situación. Dice primero de Crónicas 44:9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. En esos días la costumbre onomástica era poner el nombre de sus hijos de acuerdo a la condición que estaban confrontando en ese momento. Y seguro su madre estaba pasando por un problema, por una dificultad, por un dolor, y boom, nació en ese momento el pobre. Y le puso Jabes, que es dolor, significa dolor. Ay, hoy en día todavía se usa ese nombre, especialmente en el segmento femenino, la hermana Dolores. A la hermana Dolores no le duele nada en este día, gloria a Dios, aleluya. Pero todavía se usa el nombre Dolores hoy. Bueno, el nombre dolor, Jabes, significa dolor. Porque dice, su madre lo tuvo al momento que estaba pasando grandes dificultades, grande dolor. Y eso que ese nombre Jabes significa. Sin embargo, este hombre que toda su vida, cada vez que alguien lo llamaba: hey, dolor, ven acá. Dolor, es tiempo de comer. Dolor, es tiempo de levantarse. En la escuela, dolor. Todo lado, dolor. Este hombre que, cuya vida se hallaba marcada por su nombre, dolor. Oh, miseria, fracaso. Pudo sacar fuerza. Pudo decir: estoy determinado. Yo voy a salir de esta condición. Yo voy a comenzar a caminar hacia adelante. Voy a cruzar al otro lado de mi río Jabor. Y él levantó su voz y oró a Dios diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que lo pidió. Dios le dio lo que él le pidió en oración. Él se atrevió a orar una oración desafiante. ¿Por qué no se atreve a orar una oración desafiante? Y le dice: Señor, estoy cansado de vivir en esta miseria. Estoy cansado de vivir en este dolor. Estoy cansado de vivir en esta condición, Señor. Aleluya, sácame, levántame, Señor. Dame un empujón. Yo quiero avanzar, yo quiero progresar. Yo sé que tú tienes algo más grande para mí. Pero tienes que tener ese carácter.
Solamente los hombres atrevidos, los hombres y mujeres de fe determinados son los que se lanzan a cruzar sus jabots, esos lugares vacíos, esos lugares secos, esos lugares improductivos, porque es lo que jabot significa: vaciarse, vertirse, quedarse totalmente vacíos. Solamente los valientes se atreven a pasar del lugar donde se han vaciado, donde se han quedado absolutamente sin nada. No tienen nada, nada, absolutamente. Oh, dice, yo tengo que salir de esta condición. Hay un nivel de experiencias nuevas en Dios. Hay un nivel de bendiciones frescas en Dios. Hay un nivel de nuevas oportunidades en Dios. Hay un nivel de unción en Dios. Hay un nivel nuevo de santidad en mi Dios. Hay un nivel nuevo de integridad en mi Dios. Y yo lo quiero, yo lo deseo. Lo deseo más que mi vida, lo deseo más que todo. Yo lo quiero. Y están determinados, y no importa si tienen que ayunar un día o dos o tres, no importa si tienen que pasar toda la noche orando y llorando delante de Dios, están determinados. Yo tengo que salir de esto. Tiene que haber determinación, tiene que tener carácter. El río Jabot, y eso es interesante, porque el río Jabot se halla geográficamente localizado en una forma estratégica entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Jabot se halla justo en la mitad. Y esta es una hermosa figura espiritual para nosotros, porque representa ese punto de decisión donde la persona tiene que tomar una, hay una de dos opciones: o cruza el Jabot en dirección al mar de Galilea, o cruza en dirección al Mar Muerto. Esa es una decisión que todos tenemos que tomar: decidirnos encaminarnos hacia el Mar Muerto o hacia el mar de Galilea. El Mar Muerto es llamado muerto porque no existe ninguna clase de vida en sus aguas, mientras que el mar de Galilea, a través de los tiempos, ha sido el sostén de vida para los habitantes de esa región. Y es interesante notar que Jacob cruzó el río Jabot en dirección al mar de Galilea. Es decir, que él cruzó hacia un futuro lleno de vida. En vez de cruzar hacia atrás, él dice: yo no quiero regresar a mi pasado, porque mi pasado está muerto. Yo voy hacia donde hay vida, yo voy hacia donde hay un futuro brillante, yo voy a esa dimensión de cosas nuevas, nuevas en Dios. Y hermanos, en algún punto de su vida usted va a tener que decidirse si cruzar hacia un futuro brillante con Jesucristo, o quedarse siempre mirando hacia atrás, hacia un pasado lleno de fracasos, lleno de errores y lleno de malas decisiones. Usted tiene que decidirse. Lo que yo he decidido de mi parte: yo voy hacia el mar de Galilea, lo que representa vida, esta iglesia, mi vida personal, todos nosotros. Hay un futuro brillante frente a usted y frente a mí. Refuto quedarme estancado, refuto quedarme todo triste, apabullado, deprimido. Refuto. Vamos a cruzar al otro lado, vamos a obtener nuevas victorias, vamos a alcanzar nuevos triunfos. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros, pero tiene que mirar hacia adelante. Voy en dirección del mar de Galilea. Cuando usted maneja su automóvil, usted no maneja mirando en el espejo retrovisorio. Usted maneja fijando su mirada en el camino que se halla frente a usted. Es por eso que el parabrisas, el vidrio de al frente, es más grande que el pequeño espejo retrovisorio, porque el panorama hacia adelante tiene que ser más grande que el panorama que queda hacia atrás. Lo que quedó atrás es quedó atrás. Quiero que usted mire el panorama que Dios tiene frente a usted. Hay algo grande para usted, hay algo mucho mejor para usted, hay bendiciones más poderosas para usted en Dios. No se fije hacia atrás, todo lo negativo, todo lo que quedó, todos los fracasos, malas decisiones, ya quedaron atrás. Mire el parabrisas, ese vidrio al frente grande, un panorama de nuevas oportunidades de parte de Dios. ¿No está cansado usted de llegar hasta la orilla de su bendición?
No está cansado de llegar hasta la orilla del éxito que Dios le quiere dar. No estamos cansados de llegar a la orilla del avivamiento que Dios tiene para esta iglesia, Dios mío. Hay triunfos grandes, hay victorias totales que Dios nos quiere estar. Del destino, Dios tiene un destino trazado para cada uno aquí. Y no es pequeño, es grande. Sueños grandes. Por eso yo digo, siempre sueñen grande, piensen grande, planifiquen grande, porque nuestro Dios es grande. Tiene el valor de cruzar el río Jabot. Déjeme decirle por qué muchos prefieren quedarse a la orilla de su mediocridad, de su doble ánimo, de su inconsistencia, y no cruzar al otro lado. Déjeme explicarle por qué. Porque al cruzar al otro lado, número uno, requiere de valor, requiere sacrificio, requiere de un espíritu de lucha. Y número dos, porque requiere de un cambio interno. Un cambio, ya dije, de mente. Un cambio en el carácter, en el corazón, en el espíritu de la persona. Se requiere de un cambio. Y hay muchos que no quieren cambiar. Tienen esa actitud, tienen esa forma de pensar cerrada. Nadie les puede hacer entender, nadie les puede decir algo. Refutan verdad, cuestionan esto, cuestionan, hermanos. Así usted no va a avanzar a ningún lado. Se va a quedar estancado. Pero si le dice: Señor, renueva el espíritu de mi mente. Hay creyentes que quieren gloria sin pasar por la batalla. Pero sin batalla no hay gloria, hermanos. Por eso es que los atletas están entrenando hoy para los Olímpicos. Y tienen que sacrificar. Hacen esfuerzos sobrehumanos, inclusive de disciplina personal, porque tienen una sola cosa en mente: la medalla de oro. Alguien, hay que pagar un precio. Cuando uno tiene una meta, hay que pagar un precio. El negociante que tiene su propio negocio, hay veces que tiene que sacrificar y luchar para hacer que su negocio crezca y prospere, porque él desea que eso siga adelante. Hay un precio que pagar. El estudiante tiene que quemarse las pestañas y sacrificar y luchar si desea poseer un título profesional. El hijo de Dios, de la misma manera, espiritualmente hablando, tiene que sacrificar y luchar si desea obtener la bendición de Dios sobre su vida y la vida de los suyos. Esto no es gratis. Tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que tener determinación. Yo lo quiero, yo lo deseo más que todo, Señor. Yo deseo salir de este estado en el que me encuentre. Hay algo más grande para mí. Y usted sale de ahí, y usted lucha, y usted pelea. Pero tiene que pelear, tiene que luchar, tiene que determinarse. Tiene que atreverse a cruzar al otro lado. Cuando se determina salir de ese nivel de vida plagado de inconsistencias, Pare las inconsistencias en su vida. Sea consistente en todo lo que hace. Consistente, consistente, consistente significa hacerlo todo el tiempo. Consistentemente. No sea de aquellos creyentes que uno ora un día y el otro no. Ora un día, dos días no. Lee la Biblia un día, tres, cuatro días no. Sea consistente, tenga un programa, un método. Señor, voy a ser consistente, voy a buscar de ti todos los días, voy a leer tu palabra todos los días, voy a hacer esto, tengo un plan, hay que sacrificar. Hay que ser consistente, alto a las inconsistencias. Tiene que eliminar todo engaño de su vida, de esa doble personalidad. Dios mío, hay creyentes, personas con mil caras, con mil máscaras hoy en día. No sabemos qué máscara van a usar ciertos días, porque un día, oh, lo amo, al siguiente día lo aborrecen. Dios mío, hay que eliminar. Así usted no va a cruzar al otro lado. Tiene que estar determinado. Voy a salir de esa vida de autolástima, de una mentalidad de derrota, de pobreza, de víctima. Voy a pasar al otro lado, al lado donde me espera la bendición de Dios, el triunfo de Dios, la victoria de Dios, la santidad de mi Dios, la integridad, la victoria que hay en Cristo Jesús. Yo quiero cruzar al otro lado. Tiene que tener determinación.
si no, no va a llegar a ningún lado y toda la vida va a quedarse en el mismo nivel. Todos los hombres grandes de Dios tuvieron que luchar con Dios en algún momento de sus vidas con el fin de obtener la bendición, el plan de Dios cumplirse en ellos. Tuvieron que sacrificar a Abraham, Abraham el padre de la fe. Abraham, tienes que sacrificar a tu único hijo Isaac antes de disfrutar de la promesa de las estrellas de los cielos y de la arena del mar. Así será tu descendencia. Primero tienes que sacrificar lo que más quieres, lo que más amas. Se llama Isaac. Y Abraham dice: Señor, estoy dispuesto, estoy determinado, Señor. No hay nada que me impide. ¿Quieres lo que más amo? Aquí está, Señor. Aquí está mi hijo Isaac. Y cuando Dios miró que él estaba determinado a cruzar al otro lado, dijo: gracias a Dios, no lo hagas daño. Voy a reemplazar a tu hijo, voy a darte algo mejor. Y la promesa, así como las estrellas de los cielos y la arena del mar, se va a cumplir en ti, porque has estado determinado a pasar al otro lado. Y hay creyentes que no pasan la prueba. Cuando el Señor les pone la prueba frente a ellos, fallan en la prueba y se quedan estancados y ya llevan años en la misma situación. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted cruce, que usted pase al otro lado. Todo lo que es de Dios progresa, todo lo que es de Dios da frutos, todo lo que es de Dios avanza. Es una de las características que Dios puso en nosotros, aún desde Génesis. Él dijo: fructificar y multiplicaros. Y no habló solamente en el aspecto biológico, habló en todos los aspectos. So, si usted no está fructificando, no se está multiplicando, debe haber una desesperación dentro de usted. Decir: no, yo tengo que salir de esto, yo tengo que romper esta barrera de mediocridad, esta obstrucción que hay dentro de mí. Tengo que pasar al otro lado. Pero ¿tiene usted la determinación para hacerlo? Moisés tuvo una lucha intelectual con Dios cuando Dios le dijo: Moisés, te he escogido para que traigas liberación a mi pueblo. Y en ese momento Moisés entró en una lucha mental con Dios, en una lucha psicológica con Dios. Le dijo al Señor: yo, y comenzó a tartamudear, se puso nervioso. Dice: yo no soy una persona carismática, no soy suficiente inteligente. Le puso una serie de excusas y Moisés luchó con Dios intelectualmente. Y escuche esto: cuando Dios quiere usarnos para hacer algo que traiga gloria a su nombre, ese algo siempre va a ser más grande que nosotros. Porque si lo podemos hacer nosotros con nuestra fuerza, ¿para qué lo necesitamos a Dios? Pero Dios dice: vas a sacar mi pueblo libre de Egipto, tú lo vas a hacer, yo voy a estar contigo. Y qué hermoso es. Por eso yo digo: pensemos en grande, soñemos en grande, que las cosas grandes dan gloria al nombre del Señor Jesucristo. Recientemente aquí en Missouri, en San Luis, Missouri, 36 mil jóvenes se reunieron en un estadio para exaltar el nombre del Señor. Y eso grande trajo gloria al nombre de nuestro Dios. Todas las redes sociales, las publicaciones, la televisión y la radio comenzaron a publicar. 36 mil jóvenes, el evento más grande que se ha reunido en ese estadio. ¿Sabe? Trae gloria al nombre del Señor. Cosas grandes traen gloria al nombre del Señor Jesús. Pero si quiere usted ser todo rutinario, todo mediocre, si miraron esta mañana el pastor que predicó, felicitó la organización. Estoy impresionado, son la palabra de estoy impresionado cuando entré en esta iglesia y miré todo lo que han hecho, los cantos, la adoración, la entrada. Se quedó impresionado. Estaba viniendo acá de regreso y mandó un texto. Dice: wow, una iglesia increíble. Cuando uno hace las cosas bien hechas, impacta a la gente. Pero si es todo mediocre, todo sucio, todo desorganizado, un pueblo ahí todo cansado y todo aburrido, eso no atrae a nadie, eso no impacta a nadie. Pero cuando hay un pueblo vibrante, positivo, de fe, gente sonriente, gente que alaba, gente con determinación de hacer algo grande, Dios honra eso y la gente es impactada con ese espíritu. Por eso aquí no vamos a permitir que esto muera. Aquí a los muertos los voy enterrando yo de una vez. Aquí queremos gente de fe, gente de victoria, gente santa,
gente progresiva, gente que avance, gente que triunfe, gente que diga todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gente determinada como el apóstol Pablo, que dijo: por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy determinado. No importa si es hambre, no importa si es desnudez, no importa si es espada, no importa si es persecución. No hay nada, 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 nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estoy determinado. Tienen que estar determinados a llegar a la meta final. No porque alguien lo miró mal, no porque alguien no le saludó, no porque alguien dijo esto o el otro. Ya me resiento, ya me enojo, ya me voy. No, 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 no. Tiene que estar determinado. No hay absolutamente nada ni nadie. Yo estoy en esta carrera para llegar al final. Voy a ser fiel, voy a ser leal, voy a ser consistente, voy a ser constante, voy a ser hombre y mujer de carácter, voy a tener fe, voy a tener integridad. Hermanos, gente así son imparables. El diablo no los puede parar, el infierno no los puede parar, demonios no los pueden parar, gente no los puede parar, nadie los puede parar. Yo voy al otro lado, yo paso al otro lado. Aleluya. Alguien diga aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. El Señor sabe que del momento en que Él nos llama para una misión específica hasta el día en que tenemos que llevarla a cabo, Él ya nos ha mudado en otra persona. Él ya nos ha cambiado, Él ya nos ha transformado. Eso le pasó a Jacob. Jacob fue llamado Jacob a este lado del río, pero cuando cruzó el río Jaboz en el otro lado, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, pero fue en el otro lado. Tuvo que cruzar al otro lado. Es el problema. Muchos no quieren lanzarse al otro lado, no quieren dar esos pasos de fe, no quieren tener ese compromiso de pasar al otro lado. Dios no nos mira como somos actualmente, sino como vamos a ser cuando Él termine con nosotros. Porque todos somos vasos aquí, vasijas, casualmente de barro. No somos ni de oro ni de plata, somos vasijas de barro. Todos aquí, la única diferencia es que unas vasijas son más gordas y otras más flacas. No mira si está sentado al lado de una vasija flaca o gorda, ese no es el punto. Pero todos somos vasijas, somos obra en progreso. Dios no ha terminado con nosotros. Jacob luchó, dice la Biblia, con el ángel del Señor físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Necesitamos una generación que sepa luchar y luchar con Dios. ¿Cómo usted lucha con Dios cuando está pasando por una situación difícil, cuando no sabe qué hacer, cuando está contra la espada y la pared, cuando se encuentra en un callejón sin salida, cuando sus emociones son un desastre, cuando su familia está confundida, cuando usted no tiene dirección, cuando dice: wow, topé fondo, no sé qué hacer? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Va a tener que aprender a luchar con Dios. ¿Sabe cómo lucha con Dios? Usted se tira en la carpeta de su casa, usted se tira en el piso de su dormitorio y comienza a luchar con Dios. Comienza a pelear con: Señor, estoy cansado de vivir de esta manera, estoy cansado, Señor, yo voy a salir de... Y usted se tira en el piso ahí en su dormitorio y comienza a luchar y comienza a pelear. Tengo que salir, voy a salir, voy a cruzar mi río, Señor, voy a pasar al otro lado, voy a luchar. Lucha con Dios. Luche con Dios. Pastor ha luchado hoy, cuando no podía decir ni una sola palabra después de mi operación en las cuerdas vocales. Wow, me tiré en esa alfombra, no podía decir ni una sola palabra. Lo único que podía hacer es llorar y llorar y llorar y luchar, y con mis manos dar golpes en la carpeta y con la otra, y decir: Señor, Señor, en mi mente, oraciones mentales, porque no salía ni una sola palabra por mis cuerdas vocales, hasta que Dios me dio la victoria. Y esta noche estoy predicando porque Dios me dio la victoria. ¿Sabe lo que tuve? Tuve que cruzar al otro lado.
Tuve que pasar al otro lado. Tuve que luchar. Hay que pelear. Hay que tener carácter. Hay veces que uno no quiere ni siquiera levantarse de la cama, pero uno dice: en el nombre de Jesús me pongo de pie, voy a luchar. Voy a luchar con Dios hasta recibir mi bendición, hasta recibir mi sanidad, hasta recibir la respuesta a mi dilema, hasta que Dios abra esa puerta que está cerrada, hasta que Dios me responda. Tengo que luchar, tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que luchar con Dios. Estamos un grupo de gente luchadora aquí en esta iglesia. Oh, me encanta. Si usted es un luchador, usted es mi amigo. Si es una luchadora, es mi amiga. Mejor dicho, son mis hermanos y mis hermanas. Si saben luchar, si saben pelear, pararse firme en la verdad. Nadie me mueve de esto. Usted lucha por eso. Es el tipo de personas que realmente me atraen a mí. He visto aquí en esta iglesia hermanas solas luchar y pelear, crear a sus hijos solas. He visto varones pelear y luchar fuertemente y salir adelante. Prácticamente con sus uñas han salido adelante. No han tenido nada, pero los he visto luchar y luchar y pelear y creer y confesar y declarar palabra de Dios y pelear. Y a veces no han tenido ni como fuerza para seguir adelante, pero los he visto empujando. Y ahora miren lo que Dios ha hecho. Es triste, pero los psicólogos dicen esto: que estamos levantando una generación milenial que no tiene la tenacidad, la determinación, la disciplina, el deseo de cruzar al otro lado y lograr sus objetivos. Y eso se puede notar también en lo espiritual. Y hablo a la juventud en este momento. Hay jóvenes hoy en día que no pueden dejar de fornicar, no pueden dejar de pecar, de vivir mundanalmente. En este momento, oh, pero si se deciden cruzar al otro lado, si esta noche dice: estoy determinado, voy a cruzar al otro lado, nunca más van a tener el deseo de regresar atrás una vez que crucen al otro lado. Porque en el otro lado, wow, es una vida totalmente diferente en Dios. Es una vida en el Espíritu, es una vida de fe. Es una vida que usted va a caminar a otra dimensión espiritual. La Biblia nos relata que Jacob, al otro lado del Jabón, tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y cuando lo miró, él se dijo a sí mismo: esta es mi oportunidad, no la dejo pasar por alto. Esta es mi oportunidad. Y comenzó a luchar y a luchar con Dios por ese cambio, por esa transformación que deseaba él en su vida. Dice: estoy cansado de vivir una vida errante, estoy cansado de vivir engañando y siendo engañado. Tengo que parar esto. Y cuando el ángel vio la determinación de Jacob, que no lo dejaba ir, porque el ángel dice: deja de ir, ya va a rayar el alba, deja de ir. Jacob dice: no, estoy determinado, yo no te dejo ir, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Yo quiero un cambio, yo quiero salir de esto, estoy cansado de huir. Mi hermano me sigue, me ha perseguido todo el tiempo para matarme, mi propio hermano. Estoy cansado de andar huyendo, tengo que cambiar. Y dice la Biblia en Génesis 32:25 que la determinación era tal que no lo soltaba el ángel de Jehová, que el ángel le tocó, dice la Biblia, el encaje del muslo de su pierna y lo descoyuntó totalmente. Es decir, que él quedó rengueando de una pierna, cojo de una pierna. Ahora los expertos declaran que el hueso del muslo de la pierna es el hueso más grande que hay en el cuerpo humano. No hay otro hueso más grande. Y esto es significante. Usted dirá: ¿por qué? Porque note que Dios no le tocó. Él pudo haber tocado de un dedo, pudo haber tocado otro miembro, no tan grande, no tan significante, un antebrazo o el brazo inclusive. Pero no, Dios le tocó a Jacob en el hueso más grande de su cuerpo. Y hermanos, esto nos quiere decir que Dios no solamente quiere trabajar en sus problemas pequeños, Él también quiere trabajar en sus problemas grandes. Dios quiere ir al fondo del asunto. Él dice: yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, pero tengo que ir a la raíz del problema, no a los síntomas. Oh, esta mañana me enojé con mi esposo, con mi esposa. Eso no es nada, porque después ya están comiendo juntos otra vez. Dice: yo no quiero ir a los síntomas, quiero ir a la raíz del problema.
quiero tocar ese hueso grande. Quiero ir a la fundación de la situación. Y el Señor dice: quiero tocarte y quiero transformar. Y es lo que quiere hacer aquí Dios esta noche. Si quieres salir de mediocridades, de vivir la misma vida, en los mismos problemas, discutiendo por las mismas cosas, todos los días enojándose por las mismas situaciones, quieres salir de ese mundo tan confundido, tan frustrante, va a tener que decir: Señor, tócame en el hueso grande. Tócame donde realmente sienta el impacto. Yo quiero que cambies mi vida, Señor. Yo quiero que me transformes. Estoy cansado de vivir de esta manera, quejando, murmurando, haciendo. Hay muchos que no pueden poner nada positivo en las redes sociales. Si no tienen nada positivo que poner, y lo único que tienen es quejas, y lo único que tienen es sátiras, y lo único que tienen es apuntando el dedo a otros. Pare, deje, salga, elimine redes sociales, Dios mío. Salga de esa vida, salga de ese círculo vicioso, salga de ahí. Toma el valor de cruzar al otro lado. Deje que Dios lo toque en el hueso grande, donde realmente le duele, donde realmente se puede mirar el cambio en usted. El Señor siempre quiere ir no a los síntomas, quiere ir a la raíz del problema. Él le dice a la mujer samaritana, dice: yo no quiero tratar tu problema superficialmente. No, no, el Señor fue directamente al hueso grande. Dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es ni siquiera tuyo. Ese es tu problema, que andas bebiendo de fuente en fuente y nada te sacia. Tienes que cambiar eso, tienes que salir de beber en esas fuentes que te dejan vacía. Yo tengo una fuente que una vez que tomes de esta agua nunca más vas a volver a tener sed. Tienes que cambiar, tienes que salir. Ese toque de la mano de Dios que trata con esas áreas oscuras en su vida, con esos asuntos escondidos en el corazón, esas cosas que nadie sabe, ni usted, nadie, yo no las conozco, nadie las conoce, pero Dios sí las conoce. Con esas emociones reprimidas que viven muchos, esos rencores, esas amarguras, Dios quiere tratar con esos problemas. Hay muchos que todo lo que hacen es criticar y murmurar y hablar y decir: pare, alto, eso no es edificación para nadie. Deje que Dios lo toque en el hueso grande en esta noche. Que haga un cambio en su vida, una transformación. No puede ser un culto más, estamos a víspera de algo grande, pero vas a tener que cruzar el Jabón, donde vamos a ser transformados, cambiados totalmente, de adentro hacia afuera. Es por esa razón, you know, podemos leer muchas veces de Jacob, pero hay un texto que realmente me ha llamado la atención todo el tiempo que lo he leído. Y la razón de este texto es porque nos está enseñando que Dios quiere tratar con su problema. Ese problema de infidelidad que hay en usted, Dios quiere tratarlo. Quiere tratar con eso que lo hace volver tiempo en tiempo a las drogas otra vez. Dios quiere tratar con ese problema. Quiere tratar con ese problema de ira que hay en su vida. ¿Qué es lo que le provoca a usted esa depresión? Ese cambio. Que hay veces que la gente dice, aún los propios hijos dicen a los padres: ni siquiera te conozco hoy, debido a los cambios que hacen. Un día están sonrientes y el otro día están: oh Dios mío, Señor. Un día se levantan vertiendo palabras de amor, al siguiente se van escupiendo palabras, Dios mío, que destruyen. So, la gente se confunde, a los hijos, a la familia. Y el Señor dice: yo quiero tratar con el hueso grande, no con los síntomas. Y no podemos venir a la iglesia, no a cambios. Tiene que haber cambios. Tiene que haber transformaciones. Tiene que haber una metamorfosis. Tenemos que dejar de ser renacuajos y convertirnos en una linda ranita que salta en los pastos verdes. Es tiempo de dejar de ser gusanos de seda y convertirnos en una linda mariposa que va volando de flor en flor, absorbiendo el néctar de ellas. Tiene que haber una transformación. No podemos vivir con 2, 3 caras más.
Queremos quitarnos la máscara esta noche. El hombre de mil máscaras. Por esa razón que el profeta, y eso que tiene que hacer el profeta Oseas, nos expande un poquito más acerca de el conocimiento de que tenemos nosotros de Jacob luchando con el ángel del Señor, porque dice en Oseas 12:4 que Jacob no solamente luchó, sino que él lloraba y le rogaba al Señor mientras estaba luchando. Génesis no nos dice eso, pero Oseas en revelación miró a Jacob luchando, pero también llorando y rogando: oh Señor, luchando, de aquí no me levanto, yo no me paro de orar, yo no dejo de orar hasta que no me cambie, Señor, yo no me voy a casa hasta que no sienta esa transformación en mí. Y lloraba y luchaba. Como necesitamos ese ministerio de lágrimas otra vez, porque ese ministerio de lágrimas es necesario en la iglesia hoy en día. Ojo seco significa corazón sucio, pero cuando usted tiene una fuente que vierte lágrimas, el corazón se está lavando, las malas actitudes se están lavando, todo eso se está lavando. Usted continúa internalizando sus dolores, sus rechazos, sus sufrimientos, sus pecados, sus debilidades. Y le garantizo, a un gente experta que estudia el comportamiento humano, dice que esas personas que internalizan todos estos problemas emocionales son personas que padecen con situaciones cardíacas, con problemas intestinales, enfermos aún físicamente, porque internalizan todas esas cosas. Dios dice: quiero tocar el hueso grande esta noche. Y lo mejor que alguien puede hacer cuando se siente la presión de esas situaciones emocionales, espirituales en su vida, es llorarlas delante de Dios y luchar. Luchar: Señor, yo no te suelto, Señor, porque no me voy a casa hasta que no me cambies. Y llorar y llorar y luchar y llorar y luchar. Y es por eso que Jacob luchaba y lloraba. Y lo mejor que usted puede hacer en esta noche para desahogar todas esas frustraciones que hay dentro de usted es llorarlas a los pies del Señor Jesucristo. Hace falta este ministerio de lágrimas hoy en día. Que vierta de aquí adentro. Y llora. Y el alma se lava, el espíritu se lava, el corazón se lava. Hermanos, digan el otro lado. Todos digan el otro lado. Van a haber luchas, pero van a ser buenas luchas. No como las luchas que usted está peleando en este lado, que son de frustración, son de enojo, son de ira. No, en el otro lado va a ser una lucha por su victoria, por su cambio, por su transformación, por la bendición. No te dejo hasta que no me bendigas. No te dejo, no te suelto, no me voy. No paro de alabar, no paro de orar, no paro de ayunar hasta que no me bendigas, hasta que no sienta un baño fresco de tu unción, Señor, hasta que no sienta tu mano sobre mí. Yo no paro hasta que no me bendigas, Señor. Y usted lucha, y usted llora, y usted lucha, y usted llora hasta que Dios lo toque y lo cambie para siempre. Y es su opción. ¿Quiere continuar viviendo en mediocridad? Bien puede. Puede usted salir de este lugar esta noche rumbo hacia el mar muerto, donde no hay vida, con las mismas amistades, conversando las mismas conversaciones, mirando los mismos programas, escuchando las mismas cosas, leyendo las mismas personas en el Facebook que todos los días ponen cosas negativas, que insultan a todo mundo, llenando su vida con basura prácticamente. Puede continuar así. Usted puede salir de aquí, de su Havot. Dios le dice: o vas en rumbo al mar muerto, o vas en rumbo al mar de Galilea. ¿A qué rumbo quiere ir? ¿Quiere ir al rumbo del mar muerto, de miserias, de dolor, de fracasos, de pecado? ¿O quiere usted decir: no, yo voy? Porque si usted sabe, el mar de Galilea ha sido el sostén de vida, la fuente de vida para toda esa área alrededor del mar de Galilea por siglos. No por años, por siglos.
porque representa vida para nosotros. So usted cuando esté en el Jabón diga: Señor, yo al mar muerto, yo voy caminando hacia el mar de Galilea, donde puedo encontrar vida, donde puedo encontrar fuerza, donde puedo encontrar esperanza, donde mis oídos van a estar cerradas toda la negatividad que hay alrededor mío, y voy a conectarme con las fuentes de bendiciones de mi Dios. Aunque nadie me piense que puedo hacer algo significante, yo soy significante. No importa si tiene 20 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no importa la edad, joven o anciano, todo mundo tiene oportunidad de hacer algo significante con su vida para la gloria de nuestro Dios. Que Dios lo toque en el encaje. Y desde ese día Jacob comenzó a cojear, y donde quiera que él iba, en el polvo de la antigua Palestina, iba arrastrando su pierna, iba arrastrando su pierna, iba arrastrando su pierna, iba, y dejaba una línea. Y cuando la gente salía y miraba esa línea, esa marca, decía: wow, por aquí pasó Jacob. ¿Cómo saben? Porque ahí está la huella de él. Y eso es mi deseo, es lo que Dios me dice. Ahora, en los años que Dios me reste, es lo que quiero hacer. Quiero dejar una huella en estos jóvenes, que digan: mi pastor, wow, era un hombre luchador. Mi pastor nunca se dio por vencido. Mi pastor miró un edificio destruido y lo convirtió en una casa de Dios. Alguien que luchó, alguien que oró. Ay, yo quiero dejar esa huella ahí adentro. En la vida de ustedes, adultos, que nunca se den por vencido, que nunca paren, que crucen su Jabot, que digan: muchos pararon, llegaron hasta aquí, pero no yo, yo voy al otro lado. Yo alcanzo mi destino con fe, con determinación, con carácter. Y esa es la huella que quiero dejar yo en esta iglesia. Mi pastor fue un hombre de integridad. Mi pastor caminó en honestidad. Nadie tiene un dedo para apuntar y decirle esto y esto y el otro. Yo quiero dejar ese tipo de huella. Por aquí pasó, por aquí pasé. ¿Quiere usted? ¿Qué huella está dejando usted detrás suyo? ¿Qué huella? De un hombre transformado, de un hombre que en una ocasión fue Jacob, que significa gusano, significa usurpador, significa engañador, significa mentiroso. ¿Es la huella que quiere dejar, o quiere dejar la huella de Jacob, de Israel, que fue, porque Dios le cambió de Jacob a Israel, que significa príncipe con Dios? ¿Qué huella está dejando usted en este mundo? La transformación está aquí hoy, pero tiene que tener ese deseo, esa determinación. No tiene que convertirse en un cristiano rutinario. No, por favor, no. Tenga esa hambre, tenga esa sed de Dios en continuo. Cuando usted tiene esa hambre y esa sed, absolutamente nada lo va a poder parar. ¿Cuántos quieren ser transformados aquí esta noche? ¿Cuántos quieren cruzar el Jabot? No se preocupe de nadie. No mire a su alrededor quién va a pasar, quién no. No, no, no. Dios, al otro lado hay victoria. Al otro lado hay bendición. Al otro lado están los vastos recursos de nuestro Dios. Al otro lado está su milagro. Pero tiene que cruzar. ¿Quién sabe? Aquí hay hermanos, hermanas que están en un tiempo de incertidumbre, que no saben qué va a ser. Yo le invito, le inspiro que cruce al otro lado en el nombre de Jesús. Dios va a hacer el milagro en su vida. Levante sus manos, cierre sus ojos, no mire a nadie. Diga: estoy determinado. Come on. Estoy determinado, estoy determinada. Mi matrimonio, mi familia, mi persona. No quiero seguir todo el tiempo haciendo lo mismo, hablando lo mismo, peleando por las mismas cosas, discutiendo por las, no más, nace, no más. Yo hago, yo cruzo. Come on, yo cruzo. Diga: yo cruzo mi Jabot. Yo cruzo al otro lado. Yo tengo mi victoria. Yo come on. Levante la voz: al otro lado. Al otro lado hay una bendición grande para usted. Abra su boca, comience a alabar a Dios. Luche, tiene que luchar. Tiene que ser como Jacob: no te dejo, no te dejo, no te dejo, hasta que no sientas que me toques y me cambies y dejes una huella imborrable en mi vida. No voy a ser el mismo de antes. No voy a ser el gusano de antes. No voy a ser el engañador de antes. Voy a ser Israel.
príncipe con Dios. Mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar, mi hogar va, todo va a cambiar. Acércanos a ti. Aleluya. Ora por Jasmine esta noche. Aleluya, que va a salir ya a la universidad, al colegio, Señor. Pon tu mano sobre ella. Aleluya. En el nombre de Jesús. Guarda su vida. Guarda su corazón. Guarda su mente. Cúbrela con tu sangre preciosa. Que no manche sus agapes. Que no manche su corazón. Que no manche su carácter. Que se mantenga pura, firme. El carácter suficiente para resistir al mal. Inunda todo este. En el nombre de Jesucristo. De ti. Oh. Construimos un muro de fuego. De protección divina. En el nombre del Señor Jesucristo. Alabos. Hasta que tu gloria nos consuma. No te vayas. Anhelamos. Pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Oh Señor, si me bendijeras, si extendieras mi territorio, si tu mano estuviera sobre mí, para que nadie me hiciera daño, inunda todos los días. Y Dios me enseñó lo que le pidió de ti. Ay, amor, guárdalos en la escuela. Hasta que tú.
transformación. Ahora hay cambio. Hoy en dirección al mar de Galilea. Hoy la espalda al mar muerto. Una transformación en mi vida, Señor. Estoy determinado. Estoy determinado. Eso es. Cuando uno está determinado, busca de Dios. Busca de Dios. Busca de Dios.